Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer merluza al cava con naranja. Y los ingredientes son 6 lomos de merluza, 400 mililitros de cava o champán seco, 200 mililitros de zumo de naranja, 4 cucharaditas de harina, nuez moscada al gusto, pimienta molida al gusto, 50 gramos de mantequilla y sal. Lo primero que tenemos que hacer es echar los lomos de merluza en una fuente. Se pone bien preparadito. Y se echa la sal. Ahora echamos el cava por encima y el zumo de naranja. Y lo metemos al horno unos 20 minutos. Teníamos precalentado el horno a 200 grados. Ahora lo bajamos a 180 y lo dejamos 20 minutos. Ya han pasado los 20 minutos y lo sacamos. Ahora tenemos que sacar el caldo de la fuente. Lo vamos sacando. Ya hemos quitado el caldo de la fuente y ahora vamos a derretir la mantequilla. Echamos la mantequilla y a derretir. Vamos deshaciendo la mantequilla. Una vez que está deshecha la mantequilla, se echa la harina y se da un par de vueltas para que no se queme. Y ahora echamos el caldo que habíamos sacado. Y se sigue dando vueltas. Y ahora echamos la pimienta y la nuez moscada y un poquito de sal y seguimos moviendo. No hay que parar de mover en todo momento. Y ahora que empieza a hervir, hay que dejarlo 2 minutos. No hay que parar de mover en ningún momento. Ya han pasado los 2 minutos. Se apaga del fuego. Y lo echamos en la fuente otra vez. Ahora lo metemos al horno durante 10 minutos a 180 grados. Ya han pasado los 10 minutos y lo sacamos del horno. Y ahora vamos a emplatarlo. Aquí lo tenemos emplatado y ahora lo vamos a hacer como los grandes restaurantes. Ahora echamos la salsa. Especial. Bueno amigos, espero que os haya gustado la merluza al cava con naranja.
Esta receta es para hacer en momentos especiales. Así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!